you Aliancista, es cierto, no hay convocados de alianza, se lesionaron Zambrano, Cueva y Reina que eran fijos en la convocatoria. Los tres se lesionaron, así que no va a haber ni un jugador de alianza. Jairo Concha, que por ahí podría haber estado, también se lesionó. Y ahora en la selección también se lesionaron todos. Por eso siempre decimos que Alianza es el Perú. Ya ven que al final tenemos razón. Cervecero dice: el grimaldismo ha ganado. En realidad, sí. Mira, después de tantos lesionados, yo pregunto: ¿Grimaldo, titular contra Paraguay? o no, yo, yo lo veo, así como veo la situación, para mí Grimaldo debe ser titular, ¿eh? como veo la situación, puede ser titular sin problema, está lesionado Cueva está lesionado Flores, está lesionado Reina, que creo que Reina era titular indiscutible para todos, House of Dollars dice Grimaldo de una, Raúl Rosales dice que también, de ley, Grimaldo titular, volvió Corsex, o sea, ante la lesión de Lora, no quedó más opción que llamar a Corso y eso porque a Reynoso no le gusta Corso pero si no lo llama, ¿quién va a llamar? al menos hasta que no tenga DNI, Oliver eh, Grimaldo por izquierda y Carrillo por derecha. Yo estaba pensando en otra cosa. Ya perdiste el reto de septiembre, Fano. Me informaron. ¿Cómo que el reto de septiembre? No entiendo. ¿A qué se refieren con el reto de septiembre? Eh, un saludo para Rans que pregunta ahora quién chucha va por izquierda. Ese es el problema, ¿no? Se lesionó Flores y se lesionó Reina. Era el titular y el suplente para jugar por la banda izquierda. Ahora quién va a jugar por ahí? Sabes que sería muy de Reinoso poner a Marcos López de volante por izquierda y a Trauco de lateral. Eso sería muy de Reinoso. Así que Vamos a arrancar hablando. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Viene de qué? Grimaldo sabe jugar por izquierda. Yo prefiero que juegue por derecha, ¿no? Ya que va a debutar en la selección hay que ponerlo en un lugar donde se sienta cómodo. Y nosotros nos reíamos de los lesionados de Brasil y Paraguay. Bueno, es cierto, nos jodimos. Conociendo a Reynoso va a poner a Polo de titular. No es una locura lo que estás diciendo. Es perfectamente posible lo que estás diciendo. Fano, bueno, se vienen los sketches sobre Reynoso y no sé, es que sabes qué pasa que el especial del humor hace años que ya no está en su prime. Desde que se separó JB y Carlos Álvarez ya no es lo mismo. Corso papá de Neymar. Neymar dicen que al final se recupera y llega. Te tenía entendido de que había una posibilidad de que Neymar llegue. Aunque creo que no, 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 no lo han convocado. Me, me, me equivoqué, no lo han convocado a Neymar. Campos colaboró con ACE. Ambos... Ah, la concha, tu madre. Frase Esquipe. ¿Dónde están los moderadores? ¿Cuántas veces les he dicho que si Frase Esquipe manda 20 pesos argentinos? Quiten el comentario, pero los moderadores están por las huevas. Vamos a repasar ahora sí la lista de convocados de Perú, Galvez. Lo presentaron con un videito. Vamos a ver el videito. ¿ya? Vamos a ver el videito a ver acá. Ah, no, puta, me acuerdo que Lozano es mi enemigo, weón. Así que capaz me viene a joder porque. <laughs> ¿no? Sí, perdón, perdón. Pero cheque que iba a mostrar el video. Pero capaz viene y me jode porque postré el video, weón. Ta. Tenemos acá sí, te por la, la convocatoria de la selección que por alguna razón ahora se les ha dado por poner la bicolor. ¿Por qué la bicolor, Galvez? No siempre fue la blanquirroja. ¿Por qué ahora es la bicolor? color, no entiendo. No entiendo. Eh... no entiendo esa estrategia de marketing. ¿Por qué la bicolor y no la blanquirroja como ha sido toda la vida? Pregunto. Porque la blanquirroja suena blanquiazul y no queremos bufarda. Capaz por eso. No, o, tú, o tú me estás diciendo que no, no quería que Blanquirroja suene como Blanquiazul porque lo relaciona alianza y se molestó Lozano. Dijo, está huevón. Puede ser. Es puede una ser. Posibilidad. Bueno, bueno, bueno. En los arqueros, bueno, tenemos a Galese, caseda Solís, la defensa, Galvez. ¿Te llama la atención algún Uy, hombre? Defensa. Yo creo que acá es la interrogante más grande es cuál va a ser la pareja de centrales. Eso es cierto. ¿Cuál va Pero a ser? Yo terminaba diciendo Santa María y Cales. ¿no? ¿Y Santa ¿tendría? María y Cales? Yo pregunto. Te digo, ¿cuál es? Reynoso. Yo te pregunto, ¿no puede ser Santa María y Abraham? Qué miedo. Eh, no te parece que Calen, o sea, Calen no era nuestro mejor. Ejemplo? No, sí, pero Calen no está jugando y te digo esto porque Abraham y Santa María son dos jugadores a los no que mira, Reynoso bobo, ha dirigido. No mira, Yo te pregunto, Abraham no podría ser titular considerando que Reynoso lo conoce. Sí puede ser. Calen sí, no, no, no viene otro... jugando. Calen está banqueado. Por eso te pregunto. Yo no veo imposible el hecho de que lo hagan jugar no, no sé. a, a Santa María. Abraham, sí, experimentado al lado, me da amigo. Sí, es cierto que es muy limitado. Si no tiene alguien que lo guíe al lado, pero, 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 me la pensé pensaría un poco. Para mí debería ser Calen Santa María, pero Reynoso nos puede sorprender con algo ahí. Sin Zambrano es una moneda al aire lo que puede hacer la defensa, te digo, Galvez. Tenemos en la defensa Luis Advíncula, Corso que regresa ante la lesión de Lora y la falta de NI de Sone. Trauco, que para mí Trauco va a ser titular, Galvez. Te acordarás. Marcos López, Santa María que también va a ser titular. Miguel Araujo, Alexander Callens y Luis Abraham. Medio campo, Tapia, Cartagena, Yotun, Pedro Aquino, Sergio Peña que llega en buen momento a diferencia de otras veces, Christopher González que está jugando en la Segunda Arabia Saudita pero a él nadie lo criticó como a Carrillo, Jesús Castillo que está en el Gil Vicente y Piero Quispe. Cervecero, cervecero, sumando partido con Paraguay y partido con Brasil. ¿Cuántos minutos le das a Piero Quispe? 45, mínimo, man. 20 en cada partido. 20 en cada partido. Sí. Yo pensé que 20 y 20 sumaba 40, pero Cervecero suma 45. Eh... Pero, pero, pero. Bueno, veintidós 10.30. Está bien. Está bien, está bien. A ver, House of Dollars se molesta y dice, Peña ya no rinde, carajo. Puta, como mete un gol, peña. Ay, como mete un gol, peña, Ay, como mete un gol, peña. Fano, cuando haces el sorteo de las entradas. No Pullman. voy a sortear entradas Pullman, chicos. Cuando yo dije que iba a sortear entradas Pullman, ni siquiera yo tengo entrada para el Perú Brasil. Trauco con guerrero, gol de cabeza. Puede ser. O sea, yo creo que como está guerrero, Trauco sería titular. Creo. Ahora, el, el medio campo, ¿cómo? Pararía el equipo Reynoso. Piero Quispe, ¿por quién tendría que entrar Piero Quispe, Galvez? Podría ser un Tapia y Otun Aquino. Eso no es descartable nunca. Acá Marcos Dagos dice: 60 minutos para Quispe, 30 y 30. Ok, bastante tiempo, ¿eh? Piero Quispe sería recambio por Canchita, dice Ricardo Gareca. ¿Qué más? Canchita, una lágrima. Dice. Pero a ver, ¿por qué se la agarra con Canchita de la nada, weón? No, no, no lo han visto jugar, nadie lo ve jugar. Nadie, escúchame. Yo que lo repete y bueno, Canchita es un drama. Más. <laughs> Oye, chicos, se dan cuenta que realmente nadie ve jugar a Canchita González casi nunca. ¿no? Amador eh, Vargas. Yo veo highlights, dice, man. Sobrino, oh, yo esperaba okay. que el oh, cabezón <laughs> me convoque así como lo hizo Marcarian. Amador Vargas. Ay, puta, cómo olvidar eso, esos, comentarios comerciales del mago marcarían. Pano, ¿bancas un 4-4-2 con Paolo y Grimaldiño juntos? O sea, no Paolo con Grimaldo, sino Paolo con Carrillo y Grimaldo por la banda derecha, sí. Me parece una, una buena estrategia para algún momento del partido. ¿Quiénes serían tus centrales para ti, fanito? Yo pondría Callens con Santa María. Cervecero, ¿tú? Eh, Callens-Araujo, mano. ¿Para ti va Araujo? Es que Santa María no me da confianza. Para Reynoso, sí, pero... pero ¿Araujo y Santa María y Callens alguna vez han jugado juntos? No, pero la vez que jugaron Callens y Santa María ya viste lo que pasó, ¿no? Sí, Sí, es cierto. Reconozco que Santa María tenemos una mala imagen de él. Es un jugador bueno en la marca. Lo, lo, lo malo es cuando se equivoca en salida, ¿no? Pero para mí va a jugar Santa María con con Callens. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a Araujo le tengo fe siempre y cuando tenga a alguien fuerte al lado, como Zambrano, por ejemplo. Sí, es como o, o el mudo Rodríguez que lo guía. Pero si pones a un Araujo con un Abraham, por ejemplo, con un Callens que no habla, la verdad que no, no, no me gusta la idea. La delantera. André Carrillo, que yo creo que esta eliminatoria va a jugar más con. Un segundo de delantero que como un extremo. Yamir Darrigo, que jugaba encantolado con Brian Reina, ahora juega en Melgar, y ante la lesión de Reina, Galvez, estamos de acuerdo que Darrigo se metió por la lesión de Reina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si, si la Reina no estaría lesionado, Darrigo no entra en la convocatoria. Pero estará presente. La pregunta es: ¿llegará a tener minutos? Para mí, Darrigo es, es el jugador que se queda fuera de lista. Para mí, Darrigo y Alarcón son los que se quedan fuera de lista. Aunque Darrigo tiene más posibilidades de jugar que Justin Alarcón. A mí, Justin Alarcón, me parece bueno, pero para jugar hora eliminatoria no lo veo. No sé qué opina el Cero. Eh, sí, pero incluso a veces no, no arrancan el titular en cristal a veces. Así que no lo veo todavía. Ya ve, para mí Alarcón es, es otro de los que está convocado, pero no va a ir ni al banco de suplentes. Ya, pero apoya, P, pe mierda, de Arrigo. Pero ¿cómo lo apoyo? ¿Qué? ¿Saco? ¡Pompones! ¡Oh! ¡Vamos, Arrigo! Que este jueves tú tienes que jugar. ¿Cómo Chucha quieres que lo apoya apoye, Arrigo? Que, yo digo que no creo que juegue, pero si juega, ¿qué, que lo haga bien, ¿no? Que apoya de Arrigo. ¿Pero qué? ¿Cómo la de Arrigo? Y después. Después tenemos a Paolo Guerrero que va a ser titular. Yo lo único que pido de esta fecha doble Galvez es no ver jugar a Ruiz Díaz, weón, aunque sé que estoy pidiendo demasiado. Estás pidiendo mucho, en serio. Aunque sé que estoy pidiendo demasiado, pero Ruy Díaz va a jugar. La pregunta es: ¿cuánto va a jugar? Bueno, ah, es que Reynoso cuando ve a Ruiz Díaz ve a Robert Lewandowski. Weón. Sí, o sea, eh, en realidad un día tendríamos que hacer un meme como nosotros vemos a Ruiz Díaz y como Reynoso ve a Ruiz Díaz. Porque son dos ¿Es cosas. De realidad? Son dos cosas distintas. O sea, para nosotros Ruiz Díaz es. Un delantero intrascendente, es como poner un niño a jugar, y para Reynoso es la reencarnación de Jair Müller, bueno. cada vez que a Reynoso le pregunta por Rui Díaz, nos quiere convencer de que estamos ante, el hasta ante un delantero de época, ante el mejor central forward que ha parido el fútbol peruano luego lo vemos jugar y no entiendo qué carajo le ve Reynoso, pero Rui Díaz es el fetiche de Reynoso es un jugador por el cual a Reynoso se le cae la baba, y particularmente yo no entiendo el porqué, pero ahí estamos Alves. en ese estamos Hola, Fano. Puedes enviarle un saludo de cumpleaños a mi enamorado Brian Valdivia, es muy fan tuyo. Claro que lo conozco a Brian. Un saludo, Brian. ¿Cómo estás después de mucho tiempo sin saber de ti? Me pregunto si todavía sigues rescatando perritos de la calle, si todavía ayudas a los ancianos a cruzar la calle. La verdad, un tipazo, Brian Valdivia, de las mejores personas que he conocido. Tienes mucha suerte, Oriana, de estar con, con Brian. Es un gran tipo. Hoy está de cumpleaños. Me he olvidado saludarlo, pero le mando un gran saludo a Brian, la verdad. A pesar de ser Brian, es una buena persona. No es Estigmaticen a los Bryans porque no todos los Bryans son malos. Así que te mando un fuerte abrazo, Brian. Espero que estés muy bien, espero que estés bien de salud. La próxima vez que vaya a donar sangre, seguramente te voy a encontrar en la fila y te voy a dar un fuerte abrazo. Fernando a ver, Rodríguez dice que dice Fernando que Rodríguez el cojazo de Polo hay no. Bueno, a ver, a ver, Polo está ahí, señor, porque tal vez se han lesionado todos los jugadores de banda, se ha lesionado el oreja Flores, se ha lesionado Reina, se ha lesionado Cuevas, o sea, tiene que estar Polo, si no quién va a llamar. ¿Sabes por qué Flores no va a ir weón? No es por su lesión, creo. ¿eh? Uy, por qué no va cervecero va a ir? tiene data. Por eso, Mario, Yo sé por qué no va a ir Flores. Bueno, no, es que, desde que le escribió la periodista, el cervecero está ahí. Claro, no, mano, yo tengo ahí. data. Weón. Cervecero, ¿y por qué no va a jugar Flores? Porque acaba de nacer su hijo, hace unas horas. Pero el partido es el jueves, weón. Ya, pero quería estar con su hijo, pero no lo soy nacido. Ah, bueno, la, 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 no, yo me esperaba algo. O sea, Paraguay, de que había una pizza no, con sí, Reynoso, claro. Que había una meta yo interna. Pe, yo pensé no, que Reynoso la había jalado en las orejas y yo le había dicho, ¿qué te pasó, cabecerita? Algo por el estilo, ¿no? Ah, no, pero me no, me no, no que ¿tú? me vengas a vender humo, pez cervecero también. No Oye, mal. pero extrae alguna información de tus amigas periodistas. Que es claro, es pues. cervecero también. Ah, tú querías algo más abajo, pero qué pendejo. Claro, pero que <laughs> que nosotros queríamos ají, pea, queríamos ají, queríamos polémica cervecero. A Entonces, ver, ¿cómo no, la introducción? Un muy muy sustento, ¿verdad? claro pero nosotros aprendido de fano eso eso nosotros imaginamos que de repente puta está eh, orejas no quería jugar por la selección porque ahora el nuevo sponsor es repsol y han contaminado los mares del Perú ¿no? una cosa por Ay, el qué estilo. pendejo eso en serio a ver siguiente convocado después del señor Raúl Ruidías está Alex Valera el hombre que bueno. nos dejó sin mundial ah, bueno ya está lo tengo que superar pero eh, bueno Valera está bien convocado no qué delantero de la liga peruana es mejor que Valera que sea peruano obviamente no no me van a decir Hernán Barco fan no sean huevones bueno no juega en la liga 1 pero es un prospecto interesante Sebastián González no seas, hoy no, no. jodas no. hoy estamos, no hablando, mal. Mal. estamos eh. hablando en serio pe no jodas huevón no jodas no ¿Sabes que si lo solicitábamos, Bernardo Cuesta podía jugar? Algo así escuché. Eso era firme. O sea, no sé, mi fuente es Niño rata 777 de Twitter, pero yo elijo creerle a Niño rata 777 Creo que no llegaba por los días, en realidad. No, pero o sea, si, si se hace la solicitud para que inscriban como peruano a Bernardo Cuesta, podría jugar. Y a ver, escúchame, yo prefiero a Bernardo Cuesta antes que a Ruidía, weón. ¿Cuánto más lo prefieres? Mucho más, mucho, mucho más. Eh, tenemos a Valera, Andy Polo. Todos teníamos claro que Reynoso lo iba a llamar, es un jugador del gusto y agrado de Reynoso y tenemos a Joao Grimaldo Joao Grimaldiño Joao Grimaldiño que para mí es la gran ilusión de Perú en este arranque de las eliminatorias. Galvez si Joao Grimaldo juega los seis partidos que tenemos este año y la rompe, ¿a qué mercado se podría ir, Galvez? ¿Cómo van a decir el mercado bueno, de Caquetá, malcriados de mierda? ¿Cómo que al mercado de Caquetá? Bueno, mira, eh, si la rompe yo creo que va al mercado de Canadá, porque eh, otro jugador más que me rompe la cara su mujer, la verdad. ¡No! ¡Qué no, tiene que ver, no, no, no huevón! Pero yo, yo te digo, a Grimaldo me gustaría que se vaya a Portugal. Pero no a un equipo medio pelo de Portugal como, no sé, el Sancudito que se fue a Boavista. Eh, Percy Liza que se fue al Marítimo. O este otro chico que se iba al Gil Vicente. Yo a Grimaldo lo, lo veo, Galvez, en el Porto. Yo quiero que juegue en el Porto. Yo quiero ver a Grimaldo en por el Porto. ¿Y por qué el Braga? Para que enfrente al Real Madrid. No, Braga, no. Braga es un equipo, no no sé, no, no me llama la atención el Braga. Yo quiero que juegue con el Porto para que vista la blanquiazul, Galvez. Oh, Oye, cierto, y enfrentaría el Barcelona. O Porto o Sporting oh. de Lisboa. Bueno, el Sporting de Lisboa en su momento se llevó a Carrillo. No veo a ningún equipo de Alemania interesado en, en Grimaldo, para ser sincero. ¿eh? ¿Podría ser un equipo de Holanda? Tal vez tú te imaginas al Feyenoord, al Feyenoord preguntando por Grimaldo. Al No hayes, no. Pero te imaginas veo al, al... al Feyenoord o al PCB apostando por un nuevo peruano pero que esta vez no lo decepcione. Oye, tú no tenías info de Grimaldo, eh... era info. Comprometedora. Sí, pero, eso era fake, pero ¿no? no la voy a revelar, señor, hasta que no, hasta que la necesite. Ya en, no te conviene, ¿verdad? En este momento no me conviene porque bajó por la selección. Fano, no convocaron a nadie de tu alianza, pero sí le copiaron su larga lista de lesionados. Es que a ver, si no hay ningún convocado de alianza, justamente porque se lesionaron, pero Reini va a estar convocado, Cuevi va a estar convocado, Zambrano iba a estar convocado, pero los tres se lesionaron, por eso no hay ninguno. Concha también podría haber estado, pero se lesionó también. O sea, todos los jugadores de Alianza que podrían jugar en la selección, se lesionaron. A ver. Reynoso y el Dodo tienen los. No a ver, a ver, no, 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 no.